Hoy vamos a hablar de los últimos lipsticks que sacó Chanel al mercado. Chanel nos sorprendió esta vez con una nueva fórmula, digámoslo así, eh, nos sorprende con un nuevo packaging que me llamó muchísimo la atención porque amo el blanco y el negro, me encanta esa combinación de color. Y siento que es muy 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 emblemático de Chanel, entonces me encantó la idea de, eh, de los colores. Segundo, es un empaque que yo ya había visto en otros de sus labiales, que le das clic y se abren y sale el producto en sí. Vienen en ocho tonalidades. Yo escogí el como el dúo que tenían ahí, que es este que está acá. Vienen dos lipsticks en este dúo: viene la tonalidad 00 y la tonalidad 06. Me parece chévere que nombraron a estos labiales como por el tiempo: 00, 01, 02, 003, así. Hasta el 7, si no estoy mal, porque empiezan desde 0 hasta 7. Entonces son 8 tonalidades. Promete ser una fórmula mate, pero que es de larga duración, que al mismo tiempo va a hidratar nuestros labios y que se va a sentir muy, muy chévere en la piel. Muy hidratante, muy chévere. Nada mate feo, sino que se va a sentir chévere. Dice que son colores en eh, edición limitada. Un color que me llamó muchísimo la atención, pero decidí no comprarlo porque siento que ya tengo muchos labiales en esa tonalidad, que es como en naranja, no es que tenga muchos, pero tengo uno de Givenchy, si no estoy mal, que es en una tonalidad naranja y lo uso, pero no tanto como, como se supone que debería. Entonces, bueno, la tonalidad 00 es la que está acá, que ya les hablé. Esa tonalidad es un rojo, es un rojo. Tenemos la tonalidad 01, que es una tonalidad más naranja, que es la que me llamó muchísimo la atención. Si me gusta la fórmula, me gusta cómo se me en los labios, yo creo que la voy a pedir, pero quiero primero ver la situación y mostrarles este este convito que me pareció chévere e interesante. Después tenemos un rojo pero anaranjadito. Entonces, para que por si te gustó también, si a ti como a mí que te gustan los naranjitas, eh, puede ser esas dos tonalidades que nos gusten. Tenemos la tonalidad número 3, que es una tonalidad rosada fucsia fucsia. Tenemos la tonalidad 04 que se llama A Warm Brown. Supongo que es una tonalidad muchísimo más nude, oscuro, oscuro, cosa que no me gusta. Y tenemos la tonalidad número 5, que es la que. No, no es la que está acá. Esta es una tonalidad más morada, su nombre es A-Purple. Y el número 6, que es una tonalidad que es entre morada y marrón. Entonces, yo no tengo ningún labial de ese, así que me causa curiosidad. Y ahorita que estoy viendo, tiene la tonalidad 7, eh, ya la vendieron completamente, que dice que es un rosadito. Entonces, creo que de todos era el color más del día a día, entonces supongo que por eso ya se vendió. Me gustó, me causó curiosidad entre la tonalidad 3 y la tonalidad 2 y la 1. 1, 2 y 3 me llamaron mucho la atención. No tengo ningún labial fucsia, ninguno, ninguno. Pero bueno, yo quería probar este convito que está acá. Me pareció chévere. Dije, vamos a probarlo, vamos a ver la fórmula. Si me gusta, pues. Vamos a ver, este es un empaque plástico me gustaba pronto otra cosa más lujosa. Cada uno de estos labiales tiene un costo de 50 dólares, por si no lo sabías. Entonces, esto costó 100 en total. Nos vienen acá los dos. Voy a acercar todo esto bien para que ustedes puedan ver. Así se ve la cajita, bastante bella. ¿Para qué? Es en un plástico bastante bien hecho, como el de las cajas de Chanel. Me gusta, está chévere, está compactico, está chévere y pues acá nos dice la fórmula. Lo que me gusta y lo que me llama la atención también es que dice que es velvet y a mí me encantan los labiales velvet, en terminados velvet, me gustan mucho. Anastasia Beverly Hills sacó unos labiales en terminación velvet y me encantan, o sea, soy fan de esa fórmula de Anastasia, entonces si estos eh, llegan a ser algo así en ese velvet que me gusta, probablemente esto ya se me iba cayendo. Lo alcancé a agarrar. Bueno, y así está la cosa. Aquí tenemos los dos. Y me gusta que el empaque es metálico. Esto está súper, súper genial. Me encanta el empaque. El empaque tiene que ser uh, demasiado bonito. Uno de los mejores empaques eh, que yo le he visto a Chanel tiene que ser estos. Realmente sí. Y otra cosa que quiero resaltarle mucho a Chanel es que Chanel de verdad saca saca productos de labios muy buenos yo creo que todos los que yo he probado me han ido muy muy bien entonces espero que este no me desilusione me hubiese gustado que pronto sacaran como tonalidades tal vez más llevaderas del día a día aunque yo suelo aplicarme si de pronto es una fórmula un color muy muy me gusta el clic está chévere está chévere ¿Sí bien? viene así le das clic y sale sacas el producto me gusta, me gusta el empaque, me gusta mucho. Bueno, como les venía diciendo, normalmente si es un color muy vibrante, yo me lo aplico poquito y simplemente le hago tap, tap, tap y hago como un efecto borrador en los labios que me dé un poquito de color y se ve lindo. Entonces, vamos a ver cómo nos va con este. El que más me causa curiosidad de probar es en la tonalidad número 6, pero va a empezar con la roja que probablemente quede bien porque el rojo nunca falla. El grabado de Chanel que siempre traen normalmente. En sus productos, y le voy a hacer un swatch para que ustedes puedan ver el color. Y sí, es un rojo, es un rojo que me gusta, es un rojo que me gusta. Por eso la tonalidad, esta dije, mm, me puede gustar. Así que tengo muchos rojos, tengo bastantes rojos en mi colección de maquillaje. Me voy a quitar esto que tengo en los labios, tengo un hidratante de Dior, me lo voy a quitar. Algo que decía ahí es que con un solo swatch te va a dar mucho color. Yo siento que ya necesito más. Así se ve esto en los labios. Primero, para decir que es un, un lipstick mate. Yo no lo siento así. Cero. Cero, cero. O sea, no es súper con shine, pero tampoco es mate. Siento que tiene una leve, leve... Un leve brillito que me gusta. A mí no me gustan los labiales eh, muy que se vean así, o sea, que se vea demasiado el labio, o sea, me gusta más el terminado velvet, el terminado mate. No mate que reseque los labios, sino un mate discretico, un mate, mate que hidrate, pero que no me reseque los labios. Y este rojo es un rojo bastante bonito y me gusta la fórmula también me gusta la fórmula me gusta la varita porque tiene esa, esa puntita que le da ese toque creo que me quedó acá bueno tiene la punta que me gusta porque con esta punta uno puede perfilar bien el labio pero se le da algo o sea yo sé ahorita necesito un delineador rojo porque pues esto se ve medio raro se ve torcido se ve así raro pero tengo que decirles que la fórmula me gusta me gusta y me gusta mucho. Me gusta que no sea exageradamente brillante ni exageradamente mate. Otra cosa es que me gusta también hay labiales que llegan a verse como se ven muchísimo las como las comisuras de los labios así se ve demasiado, cosa que no pasa con este, sino que lo rellena bien, queda bien rellenadito el labio. O sea, de verdad me gustó, me gustó. Me imaginaba otra cosa, pensé que iba a ser como mate, mate, literal mate. Pero no, tiene brillito y me gusta que no sea exageradamente brillante ni exageradamente mate. Nada que ver con la fórmula Velvet de Anastasia Cero, no se le parece ni poquito. Es como si fuera un labial, un lipstick con un poquito de hidratación. La fórmula me gusta, me gusta, me gusta. Se deja mover sin quitar color y se siente rico en los labios, ligerito. No se siente como muy pesado, o sea, se siente chévere. Siento que no tengo nada en los labios ahorita. De verdad se siente rico. Dice ahí que es larga duración, pero yo no sé qué tanto. Entonces, bueno, así se ven mis labios, digamos, después de haber quitado el producto con el pañito. Se ven rojitos. Vamos a ir con el otro color, que es el que me causa bastante curiosidad. Y es este. Me encanta el que no puedo dejar de decirlo, pero me encanta, me encanta, me encanta. Igual, viene con el grabado de Chanel, que es eh, bastante... Emblemático de esos productos y vamos a hacerle swatch. Yo no tengo, creo que no tengo nada como este color. No sé ustedes, pero siento como si se pudiera ver un poquito el rojo debajo de mis labios. O sea, siento que no es una fórmula muy cargada de color. La fórmula me encanta. Me encanta cómo se sienten los labios. Me. Fascina como siento mis labios con esta fórmula. Creo que son colores. Bueno, el rojo sí tengo bastantes rojos, pero como esta tonalidad de labios no tengo nada. Y me asusta un poquito. No sé qué tanto me gusta, pero es más el color. Pero si hablamos de la fórmula, es demasiado top. La fórmula me encanta. Me gusta, pero me asusta. No lo sé. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios necesito saber finalizando finalizando creo que el empaque genial la fórmula genial eh, los colores creo es lo único que cambiaría de esta colección es que de pronto nos hubieran dado un poquito más de variedad o siento que van muy 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 parecidos eh, como son muy oscuritos las tonalidades o demasiado como potentes Me hubiese gustado de pronto un nutcito o algo no tan pronunciado Entonces creo que sería mi único algo que decir Pero es algo más comentario personal Pero la fórmula es divina y me encanta mucho Cómo se me ven los labios O sea, como les digo, creo que es por el maquillaje Tal vez con otro look, con otro... no sé Como con otra vibra este labial me puede quedar precioso y el rojo que va con todo, entonces pensé, me imaginaba algo diferente, me imaginaba algo súper mate, súper así mate, mate, mate y cero, nada que ver, tiene un, una fórmula muy preciosa. El empaque me gustó, eh, 50 dólares, creo que hay productos de Chanel más cariñosos y siento que este lipstick va bastante, bastante por el precio regular, entonces me encantó el empaque. Los colores también están bonitos. Si sí, les digo es más gusto personal que me hubiese gustado otro tipo de tonalidades. Pero tengo que decirles que me gustó mucho, mucho, mucho la fórmula. Está demasiado bella. Díganme ustedes, ¿los comprarían? ¿No los comprarían? ¿Qué harían ustedes? Yo quiero saber abajito en los comentarios si estas tonalidades ustedes dicen esto sí le va a mi, a mi colección de maquillaje o esto ser. Nada que ver. Quiero escuchar, quiero escuchar, quiero leerlos. En la cajita de comentarios. Y bueno, si los recomiendo o no los recomiendo, es que siempre que recomiendo algo de Chanel, yo tengo que decir que si eres un fan apasionado de los productos de Chanel, sí, cómpralo. Porque es que Chanel, por ejemplo, esto no lo habíamos visto. Y 50 dólares. Es un precio bastante estándar en Chanel. Hay productos que sacan que son diferentes, como unos que sacaron de 200 dólares, que yo digo, no, eso no lo compres. O sea, realmente 200 dólares por un lipstick es como que no, no, no lo compres mujer. Pero por ejemplo este, este empaque tan bello, tienes dos, si quieres comprar dos, la fórmula es bella, divina, preciosa. Si te gustan los colores que ves en esta colección, cómpralo. Cómpralo, cómpralo porque no te vas a arrepentir, te lo aseguro. Eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que este video les haya gustado. No se les olvide suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, dejarme cualquier comentario, cualquier inquietud que tú quieras saber aquí abajito. Yo siempre los leo, los leo, los leo, los leo. No sé, quiero decir, los escucho, pero no los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. Bueno, un besito y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.